Ante conformidad de los conductores en torno a la tarifa asignada por la Alcaldía para el incremento de transporte urbano, conocimos la respuesta del Secretario de Tránsito Municipal. También dos inquietudes en torno a lo que han manifestado algunos taxistas en plantear una especie de cese de actividades en caso de que la Alcaldía no retire la ruta 7 de microbuses, pues consideran los taxistas que lo está afectando un poco en sus bolsillos. La secretaria de Tránsito y Transporte de Buenaventura, Yamilet Becerra, frente a la inconformidad del gremio de conductores con las tarifas de transporte, dijo que el compromiso se sostiene y se trabajará de acuerdo al IPC hasta tanto no se haga un estudio de movilidad en la ciudad. Decirle al gremio de transportadores que pueden estar tranquilos. Se presentó un error al digitar la información del decreto, pero en estos momentos la información ya se corrigió. Obviamente el señor alcalde el 13 de enero dijo que el incremento iba a ser de acuerdo al IPC. Todos sabemos que el IPC es el 3.73%, entonces hubo un error, ya se corrigió. A partir del miércoles estaremos vendiendo las nuevas tarifas con el 3.73%. De otro lado, manifestó la funcionaria que para los próximos días los conductores de servicio de taxi tienen planeado realizar un cese de actividades por la inconformidad de que la ruta 7 en microbús recorre diversos barrios de la ciudad y creen que les está quitando el espacio. No, la ruta 7 no es una ruta nueva. Es una ruta que fue asignada hace muchos años a la empresa Bravo Hermanos. Esa ya realizó un convenio con la empresa Línea Buenaventura y ella es la que está prestando el servicio en estos momentos. Cuando nosotros asumimos la administración encontramos que esa ruta funcionando. Estamos en estos momentos revisando nuestro archivo para ver si ese funcionamiento es legal o no. De acuerdo a eso, a lo que encontremos en la revisión, se tomará la decisión si la ruta 7 sigue o no. Pidió a los conductores paciencia, pues está revisando el contrato existente para saber si el servicio de esta ruta de microbús es legal, así como se mantiene en su compromiso de congelar el ingreso de nuevos taxis a la ciudad.